Colombianos y cubanos y una mujer michoacana. Hicieron frente al gobierno, un lunes tengan presente, la fecha es 8 de junio. En el año 87, en la sierra de Atoyac, del estado de Guerrero, compraron bastante droga, pagaron mucho dinero, por envidia a los contrarios, ya les habían puesto el dedo. De Huetamo avisaron por radio a los que pusieran un retén, un capitán dio señales de una camioneta roja que iba con rumbo a Nogales y Quicheo, el municipio, estado de Michoacán. En el rancho El Tepeguaje, ahí los fueron a alcanzar, el retén les marcó el alto. Matando 5 al bajar. Fue la que sostuvo el fuego, peleándoles frente a frente, matando a dos del gobierno, dejando varios heridos, y se peló por el cerro. Murió Esteban Noé, Santiago su apelativo. Lázaro, Juan y Santiago, también del mismo apellido, ya habían mandado la carga a los Estados Unidos. En la camioneta traían de dólares 2 costales, pistolas y R-15 también traían montonales que el gobierno recogió.